Esto es Ranchos de Hoy y este soy yo, Polo Rocha. Viajo por cada rincón de este hermoso país, mostrando todas las riquezas del sector productivo de México, poniendo nuestro grano de arena a la difusión del sector primario, viviendo la pasión por México. ¡Comenzamos! Pues amigos de Ranchos de Hoy, estamos aquí muy cerca de Bogotá. Señora, es ella creadora, ella es Francisca von Federek, y estamos aquí en la finca El Vergel. Pues qué gusto y qué buen ganado vemos. Vamos a hacer un recorrido, pero platíquenos un poquito cómo inicia, cuál es su pasión por esta ganadería que hacen aquí. Se inició primeramente por mi padre, que compró esta finca hace más de 30 años, siendo que anteriormente ya había pardo suizo. Acá él se enamoró fue del pardo suizo. Esta zona, que es muy bella, se llama también la Suiza de Cundinamarca, de aquí del norte. O sea que estamos prácticamente en la misma idea del pardo suizo. Iniciamos inicialmente cuando nosotros compramos, un criador de Santander compró las mejores vacas. Entonces mi padre salió a la primera exposición en 1973 y realmente le fue extremadamente mal. Entonces ese día él dijo, nada, pues vamos a importar ganado. Entonces hicimos una importación en el 75 de los Estados Unidos y luego se hizo una segunda en el 76. Si uno mira nuestras exposiciones en el 1987, 89, no sacábamos sino cuartos, quintos y puros puestos, que realmente teníamos una base muy fuerte de ganado, pero teníamos que hacer mucha mejora, tanto la raza como nosotros, en el tema de las ubres y de las estructuras. Últimamente el pardo ha mejorado muchísimo, especialmente se le debe eso a New Generation con sus nuevos toros, y el pardo ha mejorado mucho en los últimos años. Hace como unos 10 años utilizamos mucho semen europeo, buscando fortalezas y buscando también producción de sólidos, porque el pardo europeo tiene más producción de sólidos. Y también hicimos en ese momento un estudio interno donde nos dimos cuenta que nuestros toros propios también son muy, muy buenos. Nuestros toros en la parte estructural, y hay un tema de adaptación al trópico que también hay que tomar en cuenta en el caso de Colombia. Y también hicimos inclusive en los cruces, porque nosotros trabajamos acá con parjoles, y en los cruces también hicimos un estudio a ver cómo reaccionan para la mejora de los sólidos, las proteínas y grasa en los cruces. Y ahí se dio cuenta uno que efectivamente el pardo sobre el Holstein realmente hace un salto en el sentido de producir mejores sólidos. Hemos buscado toros, muchos años, toros de mejorar sólidos. Y últimamente, sí, estos últimos años hemos usado mucho de New Generation, toros como Vigor, que es un toro que hizo una revolución. Antes teníamos Jetway lo usamos mucho al principio, a los años 70, y últimamente usamos Vigor para mejorar las ubres. Actualmente estamos usando Brookings, Candence, porque dan más estructura que el Vigor, porque el Vigor es un poquito frágil. Y estamos tratando de usar el mejor, lo que está top en el momento. Pero yo ya estoy empezando otra vez a mirar para buscar otra vez toros europeos. Entonces ahorita que vienen aquí, están aquí los suizos, estaba hablando un poco de ellos porque quisiéramos volver también un poquito más a traer más sangre europea, porque no solamente solo sangre americana, sino que también nos gusta usar sangre europea. Entonces estoy hablando con ellos, aun cuando los toros que ganaron, es que lo chistoso es que en Madison hay una pugna, porque realmente los toros que ganaron la vaca gran campeona y la reservada fueron toros de las líneas suizas, aun cuando tienen mucha sangre europea. Entonces ahí vamos a mirar a ver cómo vamos a volver a incrementar los toros europeos. Bueno,
vamos llegando, amigos, están ahorita también toda la gente que viene de diferentes países para esta visita. Y está el señor Wallace, que es uno de los expertos del Brown Swiss en Estados Unidos, dando una clínica de cómo calificar el ganado. Y pues realmente pues la felicito, porque de lo poco que he visto en esta primera entrada, la verdad me quedo impresionado de la genética. Sí, en ese sentido tenemos que hacer cambios, porque el negocio de la leche está cambiando. Y nosotros todavía estamos en una producción a pastos, solamente pastos, no hemos entrado en el tema de estabulación. Estamos mirando a ver para dónde se comporta el mercado mundial, para mirar a ver, porque hoy en día ya en los Estados Unidos, el año pasado, todos la producción de leche tuvieron muy buenas utilidades. Este año ya no tanto, por el tema del problema que hay mucha humedad en los Estados Unidos, están subiendo mucho lo que es el valor de la soya y el costo del maíz. Por lo tanto, la producción de leche este año va a estar un poco más complicada, tanto mundialmente como para nosotros. Entonces hay que también evaluar eso, a ver si nos vamos a nuestra ovulación, porque es una gran inversión. Y aquí en Colombia realmente no tenemos muchos apoyos y estamos pagando un fertilizante extremadamente, mucho más alto que en Sudamérica. Y eso también tiene un incremento en el precio. De manera que ahí vamos a buscar a ver si qué solución. Estamos estudiando. Criar un animal hoy en día vale llevarlo a la edad de prácticamente a la edad de producción, mucho dinero. Para después tener una vaca solamente 4 años, es una pérdida de dinero. Entonces nosotros buscamos vacas muy longevas y vacas muy que tengan una estructura, porque tienen que caminar. Aquí tienen que caminar hasta 2 kilómetros diarios en algunas partes donde tienen que ir. Entonces tienen que tener muy buenas patas, muy buena estructura para que puedan ser longevas y aguanten el trajín aquí en la finca. Son de montaña, ¿no? La vaca suiza. Sí. Sus pezuñas son es la gran ventaja. Sí. Y aquí arriba nosotros también en la parte alta donde tenemos siempre las novillas, esas son felices. Yo me siento un poquito trasladada a la Suiza. Sí, y tienen que subir a bajar y tienen que subir ahí el cerro también, las vacas. Es la cualidad del suizo. Entonces, en ese sentido, pues nosotros buscamos ese tipo de ganado, un ganado mediano, lo que llaman hoy en día ahora la vaca moderna. La tendencia en el mundo, pues lo está proponiendo Monsanto a través de Calv, la marca de Calv, hacer silos, capacitar gente en México y me imagino que en toda Latinoamérica están buscando ese esquema de que la gente. Nosotros hacemos silos hace casi más de 20 años. Hace más de 20 años hacemos silos, siempre hemos hecho silos. Y conocemos. En el momento tengo solamente aquí abajo de bolsa, que son silos de maíz. Pastel no manejo. ¿Qué es pastel? Sí, pastel, digamos. Sí, nosotros hacemos búnker. En la parte de arriba tengo los búnker de maíz, de avena. Y eso, básicamente la avena la usamos más para los animales de preparto y de cría en las épocas de verano. Porque aquí es que realmente nosotros acá, en esta zona, nos llueve entre 450 a 700 milímetros año. Aquí no llueve. Por eso es que es bastante más difícil la producción. Zona seca. Extremadamente seca. Seca. Muy seca. Y este año todavía estamos en verano. No ha llovido este año. Y se ve verde. O sea, ¿quiere decir sí, que es zona húmeda? Porque llovió hace unos días. Ah. Llovió hace como unas 3 semanas. Entonces estamos presentando un país muy verde. Pero eso no es la realidad. La realidad es que realmente este año no ha llovido casi nada. La producción de pasto está muy disminuida. Es un año, básicamente nosotros empezamos aquí, el invierno empieza en abril y estamos prácticamente en julio y todavía no ha llovido por el fenómeno del niño. Es que está haciendo, usted siente un frío, este frío no deja que haya evaporación, entonces no ha dejado, el frío que viene, lo mismo que me estuvo diciendo hoy Dan Gilbert, que en los Estados Unidos hay demasiado frío, ese frío lo estamos recibiendo, entonces por eso no hay condensación. Y no hay lluvia. En septiembre supuestamente ya va mejorando el fenómeno y supuestamente en septiembre ya va a empezar a llover. Para eso tenemos que estar muy bien preparados, porque hay que tener todas las tierras listas para sembrar lo más rápido posible. Sin duda.
padre realmente lo que lo entusiasmó en comprar esta finca fue porque mi mamá se crió aquí. Ellos ambos son de los países comunistas. Mi padre nació en Hungría y tuvo que huir de la guerra del comunismo. Mi madre también de lo que hoy en día es Polonia. Y ella venía acá y no tenía dónde quedarse y quería ver a su familia porque vivían en Venezuela, porque mi papá la conoció acá y se la llevó a Venezuela. Y entonces el amor por mi mamá fue que él compró esta finca para que ella pudiera venir aquí a visitar la familia. Y mi abuelo fue realmente el que consiguió esta finca, porque él se fijó muy bien que tuviera fuentes de aguas estables. Continuamos, amigos, aquí estamos en un lugar maravilloso aquí en la Suiza de Colombia con la señora Francisca, que sabe bastante de la genética del suizo americano. Este fue uno de los mejores viajes de nuestras vidas, porque en ese sitio las aventuras suceden por todos lados, hasta encontrarte en medio del desierto con un pueblo de leyenda. Fue una visita a un territorio donde todavía hay mucho por descubrir. Por eso mis recuerdos de ese lugar son tan vivos y vuelven a mí cada vez que salimos en familia. Durango, vívelo para creerlo. Ahora, Ranchos de Hoy llega a Agrotendencia TV para toda Latinoamérica, donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México, expos, ferias, encuentros, donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos, caballos, aves, ovinos, acuacultura, agricultura y mucho más. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo. Bayer, Science for a Better Life. Estamos en Angorra del Quemado, en el municipio de Mina, Nuevo León. Mi nombre es José Santos Cantú Cárdenas. Aquí el clima es muy extremo, se batalla aquí mucho con el agua en tiempo de verano. La actividad principal de aquí es engordar el ganado para sacrificio. El problema más común es la neumonía. Al momento de llegar el ganado se maneja con las vacunas de Bayer. Ponemos el Vaiticol Purón, que es el baño, el Vaitril en el ganado más estresado, y el catosal para lo más delgado que venga. También metemos el Bigantol, lo que es vitamina. Con el ganado de que viene con más riesgo es el ganado que viene de Veracruz, Oaxaca, y todo ese ganado que llega, como viene muy estresado, lo que buscamos es bajarle el estrés y lo prevenimos. Como es un producto caro, que podemos hacer la inyección en una sola inyección, para que el ganado me responda pronto, porque si el ganado no me responde como yo quiero, lo que es curarlo, no es tanto para prevenirlo. El Vitril Max es más para curarlo, lo metemos en una sola dosis para que se recupere el ganado y así pierde uno menos dinero. Aunque el producto sea caro, al tiempo que lo ves tú te recupera en el bolsillo. Desde que yo tengo uso de razón, en los potreros se ha metido el producto que es el Asuntol. Cuando ya empezó mi papá con lo que es la engorda de ganado, alrededor de 30 años, 35 años por ahí, tiene usando los productos de Bayer. El servicio de Bayer siempre ha sido bueno, están ahí para atendernos en las necesidades de nosotros, de lo que es toda la engorda. El que empezó este negocio hace más de 40 años es mi papá. Él empezó como introductor de ganado en el rastro, y como él compraba el ganado a personas que engordaban, o sea, tenían su engorda, él decidió poner la suya, y ahorita ya estamos en una de ellas, que son dos engordas. Desde chicos, todos mis hermanos y yo hemos andado con mi papá en el negocio, tanto unos en la venta de carne como otros en la engorda.
desde los 5 o 6 años que yo podía andar con él, pues he andado con él y pues todo esto ha sido muy difícil, pero hemos salido adelante. Gracias a la unión de todos nosotros, toda la familia, lo que me impulsa a venir todos los días a trabajar es mi familia, mis hijos, mi esposa y salir adelante con el negocio de mi padre que ha prosperado a largo de los años. A mí me gustaría que mis hijos me siguieran los pasos míos, como los de su abuelo. Para nosotros la ganadería es un patrimonio familiar que buscamos darle la mejor calidad en carne. Por eso tenemos en una empacadora de carne para la mejor calidad que sea posible. Soy José Santos Cantú Cárdenas, Engorda el Quemado, en el municipio de Mina, Nuevo León. Yo uso los productos de Bayer, y si es Bayer, es bueno. Bayer, Science for a Better Life. Este fue uno de los mejores viajes de nuestras vidas, porque en ese sitio las aventuras suceden por todos lados, hasta encontrarte en medio del desierto con un pueblo de leyenda. Fue una visita a un territorio donde todavía hay mucho por descubrir. Por eso mis recuerdos de ese lugar son tan vivos y vuelven a mí cada vez que salimos en familia. Durango, vívelo para creerlo. Amigos, estamos aquí en un juzgamiento que está haciendo el señor Wallace y pues Jorge Martínez. Él es el encargado de traducir aquí a la gente y pues platícanos, Jorge, qué es lo que está haciendo el señor Wallace, que viene es profeso aquí a capacitar a la gente. Correcto, estamos en un taller de clasificación mostrando lo que son las características de la vaca en toda su estructura, en lo que es la capacidad, el tamaño, la fortaleza, las patas, la pezuña, el anca, la ubre, y entonces mostrándole a la gente lo que es una vaca ideal, cómo es la vaca ideal y los puntos que uno tiene que mirar para clasificar una vaca. Y como decíamos, lo importante de esta cosa es que la gente se concientice de que la clasificación es una herramienta de trabajo. Y es lo que hemos hecho mucho énfasis hoy. Y entonces el señor Wallace ha demostrado, tuvimos una vaca ya adulta que se clasificó primero, una vaca que mostraba lo importante que es la fortaleza. Después vimos una vaca de tercer parto que para que la gente viera lo que era un animal que le faltaba más fortaleza. Y ahora estamos trabajando en dos grupos con todos los participantes en dos animales jóvenes de primer parto. Y entonces ellos van a dar su puntaje y se van a comparar con lo que haga el señor Wallace, quien es el director ejecutivo de la Asociación Parto Suizo de Estados Unidos y también clasificador de la raza. Pues muy importante, Jorge, la verdad es que pues yo estoy fascinado aquí en esto que le llaman la Suiza de Colombia, en esta región, con un poquito de frío, amigos, unos enchamarrados, otros con lo que pudimos traer, pero realmente el suizo aquí, de extraordinaria genética aquí en este rancho, la Hacienda del Vergel. Sí, esta es una finca de un rancho que lleva muchos años en trabajando con mucha genética y es uno de los mejores de ganado parto suizo. Y lo vemos en todas las bondades del parto suizo, es que se ven todas las alturas. Aquí estamos como a la altura de Bogotá o de Ciudad de México, más o menos 2.600, 2.700 metros. Y los vemos también aquí arriba, hay un pueblito que se llama, muy cerca acá, que se llama La Pradera, y hay sitios de 3.000 metros y ahí también hay vacas pardo suizo y también las vemos en nivel del mar y todas con unos excelentes comportamiento. ¿Están hechos para todo terreno? Están hechos para todo terreno, si lo ve uno en Suiza, en los Alpes, en semejantes alturas y los animales funcionan muy bien, buenas producciones de leche, animales de buena fertilidad y además de muy buena calidad la leche, que es lo que se está buscando hoy, con alta proteína y alta grasa. Es una vaca
vaca de 3 años, una vaca muy completa, una vaca de muy buena temperamento lechero, la angularidad que tiene, el largo del cuello, la capacidad corporal, la profundidad de la costilla va hacia atrás, que es lo que nos indica que hay un buen temperamento lechero, es muy limpia en la cruz, en la parte delantera del animal, acompañada de una excelente anca, de unas muy buenas patas, de una novilla, una vaca que camina muy bien sobre sus patas traseras, y además está acompañada de una excelente ure. La ure trasera es alta, ancha, de una buena textura, una ure delantera muy bien insertada, y que en el sitio que a él le gustaría cambiarle, que le criticaría un poco, es la parte delantera del animal, que le gustaría verla un poquito más amplia de pecho. Pues muy claro, amigos, en grosso modo, el señor Wallace, uno de los expertos del suizo, del brand suizo en el mundo, pues nos hizo el favor, no cualquiera tiene la oportunidad. And thank you for this time that you bring to us to know more about how is the best decision to have this kind of cattle. Thank you, it's always a pleasure to come to Colombia. Que ha sido un placer, que siempre ha sido un placer y un placer estar en Colombia. Muy amable. Amigos, esta es la pasión por el Brown Swiss y el suizo americano. Pues amigos, estamos con Aurora Crave. Ella trabaja para la Asociación de Creadores de Pardo Suizo en París y en Europa. It's very nice to be here and it's good for us to see how the brown Swiss is breeding in Colombia and in all the Latin America. It's a great opportunity for us. We organized the World Congress of the Brown Swiss next year in France. So it's a really, really good opportunity for us to meet all these breeders from here. And we really hope that all these people will be able to come to the Congress to have the maximum of people of the Brown Swiss all together. Okay, pues Aurora dice que está contentísima de venir en esta gira a Colombia y también viene con la idea de invitar al Congreso Mundial de Pardo Suizo que se organiza en la ciudad de... Demond, it's in the south of France, very nice region with a little bit of mountain, not like here, but a little bit. And yeah, close to the Alps. Yeah, a little bit. And there will be a show with cows from Europe, there will be a congress. With conference and then also farm visits and touristic place and lots of pleasure with the French gastronomy and wine as well. Bueno amigos, pues ahí está la invitación de Aurora para ir a Francia el próximo año en which month? It's in April 2016 from the 10th to the 16th. Del día 10 al 16 en abril vamos a tener este congreso. Mucha gente va a ir de todos los países. Muchas gracias. Pues amigos, realmente hemos estado muy complacidos aquí en esta finca en Colombia, aquí en la Suiza de Colombia. Y Francisca, pues realmente nos vamos muy complacidos, agradeciéndote mucho que nos hayas mostrado la excelente genética. Sí, vamos aquí, estamos despidiendo, pero ella quiere la mejor posición para esta extraordinaria genética. Y como ven, es una muy buena manejadora del suizo y del ganado. Realmente tuvimos la oportunidad de apreciar la genética que tienes y ella está inquieta y pues te agradecemos mucho que nos hayas dado. Sobre todo animales de talla mediana, no animales muy grandes. La tendencia, ¿no?, en el campo. Yo creo que yo soy una defensora de los animales de talla mediana, creo que eso es más eficiente. Así que en la feria verán que nuestros animales no son tan grandes y puede que sea un pecado, pero vamos a ver cómo nos va. Pues seguramente excelente. Pues amigos, ha sido un placer. Vamos a ir a otra finca, allá vamos a ver el ganado Brambif, que es el suizo europeo, pero aquí nos vamos complacidos y te esperamos en la Nacional de Suizo en México, va a ser en San Luis Potosí. Seguramente ahí vas a ser más amigos y vas a conocer pues cómo hacen el ganado estabulado suizo americano
y pues a lo mejor aprendas estrategias importantes que muchos de los caballos de México hacen. Creo que tengo unas ganas enormes de conocer y sobre todo de aprender. Muchas gracias a ustedes por haber venido, de habernos tomado en cuenta y haber hecho el esfuerzo de venir aquí a nuestro país. Bienvenidos y que lo disfruten mucho lo que queda de estadía. Un placer, amigos. Esta es la pasión por el suizo. Nos vamos a la otra finca. No se separen. Estamos aquí en Colombia, donde se vive maravillosamente. Este fue uno de los mejores viajes de nuestras vidas, porque en ese sitio las aventuras suceden por todos lados, hasta encontrarte en medio del desierto con un pueblo de leyenda. Fue una visita a un territorio donde todavía hay mucho por descubrir. Por eso mis recuerdos de ese lugar son tan vivos y vuelven a mí cada vez que salimos en familia. Durango, vívelo para creerlo. Somos privilegiados, realmente somos privilegiados de acostarnos con el atardecer y despertarnos con temprano. Que cubran las necesidades de nuestros potreros y además con servicio de alta calidad, pues eso es lo que nos hace ser muy privilegiados. Somos privilegiados porque contamos con un asesoramiento y soporte que permite que nuestro negocio cuente con un amplio portafolio de soluciones que generan fidelidad y confianza en nuestros clientes. Productos que son el resultado de procesos altamente controlados y verificados con los mejores estándares de calidad. Para que sus potreros sean realmente productivos. Un potrero con menos malezas será siempre un potrero más rentable para su negocio.
Amigos ganaderos, soy Billy Estrada, presidente de la Asociación Angus Mexicana. Los queremos invitar a los trabajos del Secretariado Mundial Angus, que se celebrarán este año, mes de octubre, en tres sedes, Chihuahua, Durango, Sinaloa. Queremos invitarlos para que seamos anfitriones de tan magno evento, algo sin precedente en la ganadería en México. Vamos a ser los anfitriones, delegados de 22 países alrededor del mundo. Queremos mostrarles nuestro folclor, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro tequila, pero más que nada que queremos mostrarles nuestra ganadería. ¿Cómo hacemos ganadería en México? ¿Cómo hacemos que esta raza Angus sea, siga siendo y va a ser por mucho tiempo la mejor ganadería, la mejor raza de ganado? Puede tener más conocimiento de la raza, y si quisieran pedir que me dieran la oportunidad el médico Nacho, Nacho Vázquez, que nos dieron la indicación porque él es el juzgador, es el juez. Perfecto, maravilloso. Que trajeran esta vaca, porque es una vaca típicamente doble propósito. Las ubres de las vacas Original Brandy no vamos a estar pensando en una ubre como la del Brown Swiss. Es una ubre más cuadrada, no es una ubre tan perfecta como la del Brown Swiss. Entonces no nos vayamos a decir, bueno, pues la vaca no da leche porque la ubre es defectuosa. No es defectuosa, es diferente al Brown Swiss. Buscamos sobre todo que el ganado, las vacas sean femeninas, porque hay que cuidar la cuestión de la fertilidad, que es una de las grandes bondades de la raza, que los machos sean masculinos, que tengan muy buenos aplomos, y esta vaca es extraordinariamente femenina, muy equilibrada, tiene una excelente tercio medio, le llamamos a esto el tercio medio, la profundidad y el arqueamiento de costillas y la separación de las vidas. Esto lo cuidamos por la leche, aquí hay que balancearlo. Los cuellos, también nos gustan los cuellos largos, no son tan descarnados como los del Brown Swiss, pero sí, tampoco son completamente redondos. Esta vaca nadie puede negar que también produce leche, además de que produce carne. Ya estuvo muy amplio la persona que explicó del Brown Swiss. También buscamos las amplias pelvis. Aquí sí le damos mucha importancia a la cobertura muscular, que sea muy larga, muy enjamonada, que llegue lo más posible al corvejón. No nos podemos poner a hablar también de lo perfecto de los aplomos, porque en todas las razas buscamos muy buenos aplomos. Buscamos eso sí, que sean muy largos también, porque los cortes más valiosos son los cortes tipo pistola, que se corta aquí del lomo, va aquí y es toda la pierna. Eso es lo más valioso de los cortes. Le damos mucha importancia en el suizo europeo para hacer donde va el equilibrio de la producción de carne y leche, ¿no?
pues finalmente estamos con Orlando Sánchez, una reunión donde vinieron gente de varios países para ver y apreciar tu ganadería, una ganadería de genética elite. Orlando, gracias por permitirnos a Ranchos de hoy estar aquí. Muchas gracias. Así como tú dices, pues hay gente de todos los países y estamos complacidos en atenderlos y mostrarle la raza Brown V con todos los cruces, con Holstein, con Pardo Suizo, con la raza Cebuina. Y aquí, como te digo yo, tenemos toda la vida trabajando este tipo de ganado y tenemos unos resultados espectaculares. Nosotros hemos probado con muchísimas razas, tenemos toda la vida en este negocio y pensamos que hoy en día ya tenemos el animal ideal, que es lo que queríamos. Como con lo que tenemos aquí atrás, platícanos de este en especial. ¿Lo vas a presentar? Ya hoy salen, en un ratito salen para Bogotá, para estar en la Expo Agro. Sí, el toro ha sido gran campeón de los últimos 3 Agroexpo. Tiene 6 años siendo gran campeón de la raza. Es un toro que se le han recolectado más de 20.000 pajillas. Este toro es un embrión mexicano. Lo trajimos hace 12 años, lo fuimos y trajimos del Brown Bee con leche, que es el que nosotros queremos tener aquí. Pues excelente, la dinámica, pero no es muy grande, pero sí se ve muy corpulento, muy fuerte. Sí, este toro, como te digo, tiene unas hijas espectaculares. Nosotros trabajamos el ganado para en la costa, es con la raza Cebuinas, con Brahman Rojo, con Brahman Blanco, con Gucerat, y tenemos unos extraordinarios resultados, tanto de carne como de leche, y son unos animales bien rústicos, muy, muy fértiles, tanto las hembras como los toros. Estos animales, hemos tenido experiencias de toros de 14, 13 meses preñando a las compañeritas. Son muy precoces, entonces hay que estar muy pendiente. Ahora, la precocidad significa dinero, porque pues las preñeces son lo que queremos y la fertilidad en esta raza es fundamental. Es unos animales muy fértiles, longevos, fuertes, de patas, bien pigmentados. Son unos animales extraordinarios. Para esta región que es montañosa es el ideal, ¿no? Porque a ellos les gusta andar en tierra baja y alta, ¿no? Sí, ellos son originarios de la Suiza alemana, por eso se dice Brown V, la raza original. Es la raza más antigua del mundo y viene de las laderas de la Suiza alemana. Es originario el ganado de allá. Bien, pues amigos, ahí tienen la mejor imagen. Esperemos que mañana salga el campeonato y vamos a ir caminando para que vayan viendo el ganado que estás ya preparando. Ya está listo, su encargado nos va a dejar también ver cómo manejan el ganado y vamos rumbo a la casa que está ahí arriba para hacer lo que es la convivencia, ¿no? Con toda la gente que invitaste el día de hoy. Sí, correcto. Nosotros, el Congreso Panamericano se hizo aquí en Colombia, la Asociación Pardo Suizo. Nosotros somos de la Junta y pues queríamos hacerle atender a toda la gente que viniera a nuestro congreso para poder hacerles una atención y poderle mostrar aquí las cosas en casa más que en un auditorio o en un sitio de donde hacen las competencias de animales. Aquí pues los invitamos para que conozcan personalmente las cosas y las cosas uno las aprende cuando las ve. Si uno no ve, pues es muy difícil que uno pues crea. Entonces es mejor invitarlos para que la gente se crea y se lleve una muy buena impresión. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros y aquí tienen su casa en Colombia y pues aquí vamos a seguir trabajándole bastante a la raza. Estamos muy complacidos, amigos. No se despeguen. Vamos a caminar rumbo a la casa y vamos viendo lo que tiene aquí seleccionado. Gracias. Bayer, Science for a Better Life.
La voz autorizada del experto Bayer. En esta ocasión estamos en el rancho Los Ébanos, en la Sierra de Maratines, Tamaulipas. Hola, mi nombre es Víctor Hugo Murillo Escobar, médico veterinario zootecnista. En esta ocasión se realizó una visita hace 15 días aquí. Se tomó una muestra para analizar cuánto producto tenía este baño de inmersión, ya que le toca una recarga. En este sentido, el resultado nos arrojó que estaba a las 200 partes por millón, por lo cual nada más se va a hacer una recarga rutinaria en base a lo faltante de líquido. Este baño está cargado con Asuntol, es de una capacidad de 14.000 litros. Normalmente aquí se baña ganado de cría, Brangus rojo. De hace 3 años a la fecha, él sigue usando Asuntol y con muy buen resultado. Por lo mismo es que no hemos hecho un cambio de molécula. Sigue monitoreando la garrapata para ver qué tanto susceptible todavía es al organofosforado, para ver si requiere un cambio o se puede seguir usando la molécula. Como ustedes saben, aquí en Tamaulipas, el problema de la garrapata es muy, muy serio. La garrapata genera muchos, muchos problemas, tanto de anaplasma, piroplasmas, bacterianas, parasitarias, etcétera. Infertilidad puede llegar a generar en un dado caso que haya una infestación muy, muy grande. Muertes podemos llegar a tener por el mismo problema de anaplasma, piroplasma. Va a depender mucho de la incidencia de garrapata en la temporada del año. Por ejemplo, en invierno el baño se puede alargar hasta 30 días, 40 días. No tenemos que bañar si no existe garrapata presente, o lo que llamamos umbral de garrapata, que estamos hablando entre 40 y 50 garrapatas por animal. Cuando pasen más de 15 días, el baño se tiene que revisar para hacer una agitación y que la molécula se siga manteniendo activa, porque con el paso del tiempo se puede llegar a acidificar el medio y las moléculas pueden llegar a inactivarse. Asuntol es un organofosforado. La dilución exacta, correcta para un baño de inmersión es 1 litro por cada 1000 litros de agua, y en el caso de recarga se utilizan 2 litros por cada 1000 litros de agua. Es importante siempre hacer una cubicación antes de hacer las cargas del baño de inmersión. Nosotros en los ranchos, cuando hacemos la asesoría, les dejamos la ficha técnica de todo el manejo que se hizo, cómo se cubica, cómo se prepara el baño, y se les da la asesoría para que ellos en las próximas recargas puedan hacerlo. En ocasiones, en la parte de Tamaulipas, la calidad del agua tiende a ser un poco dura. En esa situación, a veces necesitamos nosotros usar productos para acidificar el medio. No siempre es necesario, pero ocasionalmente se hace, y es recomendable mandar una muestra de agua a diagnóstico para ver qué tan dura o pesada es el agua. El caso de Asuntol no requiere un regulador como su medio ideal es un pH ácido. No requerimos de cal para elevar el pH, sino al contrario, necesitamos que el pH sea ácido, entre un 6, 5 de pH. Bueno, procedemos a hacer la recarga. En este caso, le faltan 1000 litros de agua. Para 1000 litros de agua utilizaremos 2 litros de producto. Hay que hacer una previa dilución siempre. Ok, entonces vamos a proceder a agitar nuestro producto para hacer la previa dilución y que al vertirlo al baño no tengamos ningún problema. Por protección siempre hay que usar goggles, guantes, para no tener contacto físico con las sustancias químicas. Y hay que ir tirando a lo largo de todo el baño el producto. Procedemos a agitar nuestra recarga para que esta se mezcle con el resto del baño. Como dato, como recomendación, que sabemos que pocos ganaderos lo hacen, es hacer uso del sedazo. Esto es muy práctico hacerlo, realmente es una tela mosquitera, no ocupan de ello. Y siempre al final de cada baño, remover todo el pelaje, suciedad que queda flotando en este mismo, ya que este tiende a secuestrar parte del producto, y para los próximos baños cada vez va a ir disminuyendo el porcentaje de efectividad. Por eso es importante retirar todo el pelo después de cada baño. La voz autorizada del experto Bayer. Bayer, Science for a Better Life.
Este fue uno de los mejores viajes de nuestras vidas. Porque en ese sitio las aventuras suceden por todos lados. Hasta encontrarte en medio del desierto con un pueblo de leyenda. Fue una visita a un territorio donde todavía hay mucho por descubrir. Por eso mis recuerdos de ese lugar son tan vivos y vuelven a mí cada vez que salimos en familia. Durango, vívelo para creerlo. Este es un show privado que vamos a tener con uno de los encargados más famosos de Colombia, ¿no? Sí, Antonio es una persona que conoce muchísimo de ganado y tiene los animales, los tiene espectaculares y lo sabe manejarlos y pues los tiene muy bien entrenados. Ahí está la prueba, ¿no? Este es un becerro. Sí, él es un becerro, tiene 8 meses, lo acabamos de destetar. Va para la competencia de los terneros pequeños. Y pues son animales que tienen toda nuestra genética. Excelente, está seguramente va a campeonar. Y pues la verdad que el manejo, como dices tú, es importante. Un buen encargado de rancho como este joven, pues nos muestra cómo la docilidad del suizo, pero también el buen manejo hace que brille. Una persona como Antonio es fundamental en un negocio como esto, porque pues él es el que está aquí pendiente y está en el día a día y el que resuelve todos los problemas. Lo ideal del tamaño, esta raza no es la más grande, es una raza tamaño medio, pero con mucha musculatura, con mucha carne y mucha leche. O sea que este, para los amigos que están viendo el programa y que no saben mucho de lo que es la ganadería, pues este va a ser como aquel en un par de años, es el campeón nacional, aquel que está allá que vemos al fondo, el cual tuvimos oportunidad de ver. Y pues como ven, aquí está la mansedumbre. Esa es una de las características de esta raza. Pues una cátedra aquí que nos dieron y también intervino pues un juez mexicano como es el doctor Nacho Vázquez. Y pues la verdad con esa hembra que nos presentaste, esa gran campeona, pues la verdad nos vamos muy encantados todos los que hemos venido de varios países. No, muchas gracias por venir y la verdad que aquí está la genética, todo lo que ustedes necesiten, ahí estamos, están los teléfonos, la página web, y nosotros nos dedicamos al trabajo de la genética, a hacer genética. Esto es todo lo producido ya hecho por nosotros. Estas son las terneras. Estas terneras hay de 10 meses, de 8 meses, de 9 meses, pero es... la élite de los ganados de nosotros es son 10 animales que van para la feria. ¿Esta misma tarde? Sí, esta misma tarde salen para allá. Estas son unas terneras pequeñas y acá son las vacas adultas y allá los toros que van a participar. Te paras aquí por un lienzo para que pues, no se vayan a molestar, ¿verdad? Yo te decía a ti que mira la precocidad. ¿Sí? Ahí el animal está en celo, la está montando. Y ella no tiene 10 meses. Entonces, yo obviamente no las preño a los 10 meses, pero yo espero que tengan 400 kilos, que están de 16 meses, y las preño. Y entonces de 25 meses ya tengo mi primera cría, tengo mis 8 litros de leche, estoy produciendo un producto de calidad, carne y leche. Carne de calidad, el brown beef, es unos animales que tienen un rendimiento en canal espectacular, que tienen un marmoleo muy bueno y tienen calidad de carne y son animales de leche. Como los han podido ver ustedes aquí, todas las vacas de Brownfield de nosotros tienen leche. Seguimos caminando rumbo a la casa porque tenemos ahí pues una convivencia, ¿no? Sí, correcto. Estamos desde las 6 de la mañana viendo animales. Ya es hora que por lo menos le pongamos una señal al estómago. Y es una invitación a la gente de México, ya lo dice ahí, pero invítalos. Yo sé que tienes un aprecio por la genética y la gente de México. Sí, no, aquí hemos hecho muy buena amistad con la gente de México. Tenemos unas amistades increíbles allá y de verdad que somos
unas personas muy afortunadas en tener esas amistades mexicanas. Amigos, ¿cuántos paisajes de México no son similares? Y aquí estamos disfrutando de la otra cantidad de hembras que tienes, que estas no van a exposición. Estas son animales que están totalmente de potrero y son todo el ganado de nosotros, el horro. Y de aquí vas seleccionando las crías que traen buena genética. Sí, correcto. Aquí tenemos las novillas, vamos levantándolas y las buenas pues las ordeñamos. Las Brownbees, cuando tienen una cría buena, interesante, le dejamos la vaca toda leche para que la cría exprese su máxima expresión. Entonces, las vacas, como tú puedes ver aquí, todas las ordeñamos, todas son vacas para producir leche y carne. Nosotros este producto lo utilizamos en el trópico, que son temperaturas por lo menos de 40 grados centígrados y es caliente. Si es para uno, imagínate estos pobres animales en esas temperaturas. No he visto ninguna otra raza que se comporte como el Brown Swiss, el Brownbee y el Pardo Suizo. Son animales que sí se pueden tener en el trópico y que van a dar unas muy buenas producciones. Pues enhorabuena. Te dejamos para que atiendas a la gente, ya están ahí todos y te vemos caminar con ese paso firme que tienes. Muchas gracias, muy amable. Y de verdad, aquí bienvenido lo que se les ofrezca. Un apasionado colombiano por el Brambe. Gracias. Continuamos, amigos. Esta es la pasión por el Brambe aquí desde Colombia. Estamos con Katherine Rodríguez, ella es de Preco Soluciones. Pues mucha gente interesada en el tema de los silos hoy en día. Platícanos, tú como zootecnista, pues, la experiencia que tienes, ¿qué es lo que hace tu compañía aquí en esta actividad tan fuerte para preparar ganado tan bien desarrollado como es aquí el ganado Brown Beef? Muchas gracias. Nosotros somos una empresa dedicada a la producción de silo de maíz. Nuestra empresa está ubicada cerca de la sabana de Bogotá. Vemos que la mayor falencia que tienen los ganaderos hoy en día es la falta o la disponibilidad de comida. Nosotros estamos trabajando en temas de nutrición y de suplementación. La idea es poder tener comida durante los 365 días del año y pues garantizar un precio estable también al ganadero. Nuestro silo es 100% tema energético, viene así como viene la planta, la mazorca. Nosotros hacemos un trabajo de ensilado y pues ofrecemos al ganadero, pues tenemos esta presentación muy fácil y muy práctico para las fincas. Entonces, si ustedes ven el picado, pues es bastante fino, él tiene un olor característico y si ustedes pueden ver los granos de mazorca, salen con unos patacones, pues donde garantiza que el producto viene 100% con mazorca. Huele delicioso, la verdad, hasta dan ganas de comerlo. Y y sobre todo que es energía, que es el ideal, ¿no?, para el ganado. Energía pura. Estamos analizando los temas o parámetros reproductivos y la verdad nos ha ayudado mucho en ese tema. Y los ganaderos lo piden, entonces pues quiere decir que el producto habla muy bien y la empresa habla muy bien de lo que nosotros sacamos. Pues esta es una cápsula, amigos, de lo que es el maíz de Calp de Monsanto, para que vean cómo lo aprovechan. Pues ella es Katherine Rodríguez, una zootecnista aquí en Colombia que sabe del tema y te agradecemos mucho que nos hayas documentado por qué la importancia del silo hoy en día y hacer una mejor alimentación. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros estamos dispuestos a cualquier información que ustedes requieran y cuando quieran visitar el curso.